Indudablemente que esta fecha creo que es una jornada trascendente. No recuerdo en este tiempo que tengo de gestión de haber participado de un acto de estas características donde un número importante de adjudicatarios de viviendas van a recibir la escritura, el título de propiedad de las viviendas que se han construido tanto en la ciudad de Reconquista como también en la ciudad de Avellaneda. Entiendo que este es un anhelo del Estado provincial y principalmente de cada uno de ustedes, que se hace realidad gracias a una decisión política fuerte, tratando de normalizar, de regularizar dominialmente las viviendas donde ustedes están residiendo. Sabemos que es una responsabilidad individual el mantenimiento de cada unidad habitacional que está a cargo de ustedes. Toda vivienda requiere permanentemente un mantenimiento, un cuidado, las normas de convivencia que son elementales para poder vivir en el lugar donde les toca vivir en buenas condiciones y en buenas relaciones con los vecinos. Esta decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe es un paso importante. Yo sé que es la primera etapa, todavía quedan muchas viviendas más por normalizar, y quiero agradecerle al arquitecto Swiner, porque es el impulsor, es la persona que tiene bajo su órbita la responsabilidad de concretar estas cosas, que seguramente para cada uno de ustedes será un paso importante. Una cosa es tener la escritura de la propiedad donde uno vive y otra cosa es tener un boleto de compra-venta. Desde hoy ustedes tendrán la escritura y ya nadie podrá apropiársele de la vivienda propia, del sueño de muchas familias. Ustedes ya la tienen, hay un grupo importante que está tramitándolas. Utilicémoslas, utilícenla adecuadamente con mucha responsabilidad, que es lo que hace falta en esta provincia de Santa Fe. Gracias.